canal y estoy súper, 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 súper feliz porque llegó la Navidad y me encanta esta época del año, me gusta muchísimo. Es una de las épocas del año para mí favoritas por todos sus coloridos, por las fiestas, porque siempre hay un motivo para regalar y porque además los colores me encantan. Entonces ese toque de rojo, verde, otros colores y las luces, pues me enloquece. Y estoy muy feliz porque les traigo un álbum. Acompáñenme. Y si es de su agrado, recuerden poner me gusta, compartirlo o si no, suscribirse a mi canal. Porque siempre traigo un montón de cosas así que les encanta. Bueno, un beso muy grande. Adiós. Y vamos a empezar. Ya la semana pasada, el domingo pasado, lo que hicimos fue hacer toda la estructura de afuera, que lo hicimos con cartón y la hemos forrado con papel y tela de encuadernar. La semana pasada hicimos un agujerito con la cropadae, que también pueden usar una perforadora de círculo, que se encuentran en todos los lugares, sobre todo en bazares chinos y librerías. Y lo que haremos es abrir dos agujeritos más. Una vez que ya tengamos 6 agujeros, es decir, 3 arriba y 3 abajo, nos vamos con la parte de la encuadernación. Esto es una encuadernación muy diferente, así que voy a ir bastante lento para que todas puedan entender. Necesitamos una cartulina del tamaño de nuestro lomo, que en mi caso es de 27 centímetros. Yo voy a disminuirla un centímetro, es decir, voy a hacer una cartulina de 26 centímetros por 35 centímetros. Estos 35 centímetros nos va a sobrar, pero bueno, yo lo he cortado así, 30-35, para que mejor sobrar y no faltar. Ya verán después por qué. Y vamos a hacer pliegues. Y aquí es bastante sencillo. Son pliegues y vamos a hacer el primero a medio centímetro, el segundo a un centímetro, el tercero a un centímetro y el siguiente a medio centímetro. Y volvemos a empezar, un centímetro, medio centímetro y así sucesivamente. Tenemos que tener entre 2 de un centímetro, 1 de medio centímetro. Vuelvo a repetir, vamos a hacer pliegues, medio centímetro, un centímetro, un centímetro, medio centímetro, un centímetro, un centímetro, medio centímetro. Y así hasta cubrir casi toda la cartulina. Eso va a depender del grosor del lomo. Una vez que ya tengamos todos nuestros pliegues de medio, uno, uno, medio, y así repetimos tantas veces sea necesario, vamos a plegar. Este paso es muy importante, yo diría que uno de los más difíciles del álbum, porque si esto nos queda bien, toda la encuadernación quedará perfecta. Digo que lo hagan con mucho cuidado porque los pliegues son tan pequeñitos, sobre todo los de medio centímetro, que es bastante difícil hacerlo porque se nos dobla el papel. Es importante que todo quede recto y que la cartulina quede recta y que los trazos sean rectos, porque de esta manera nos va a cuadrar bien. Como ven, ya yo tengo todo plegado, bien plegado, y ahí, como ven, tengo mis picos de un centímetro y la base sería la de medio centímetro. Ahora van a ver el efecto porque es medio centímetro, un centímetro, un centímetro, medio centímetro, porque ahora yo voy a pegar entre sí las dos solapas de un centímetro. Lo primero que hice fue medio centímetro, un centímetro, un centímetro, pues estas dos de un centímetro las voy a pegar entre sí, haciendo como una especie de abanico, por eso se llama encuadernación en abanico. ¿Con qué lo voy a pegar? Con pegamento, preferiblemente un pegamento fuerte. No usen pega escolar porque puede despegarse. Podría también usar silicón caliente, la pistola encoladora, por ejemplo. Y así sucesivamente voy a ir pegando todas mis solapas de un centímetro. Las de medio centímetro las dejo libre. Y me tiene que quedar algo así. ¿Lo ven? Las de un centímetro están las dos pegadas, por lo tanto, me tiene que quedar en la base de manera recta todas las de medio centímetro.
No es difícil, solo tienen que plegar bien, que sea recto, y luego pegar las solapas de 1 centímetro y 1 centímetro. Es muy muy sencillo, no tiene mucha complicación. Pero detengan y tomen tiempo en este paso, porque si les queda bien, les aseguro que toda la encuadernación quedará muy bien. Cuando ya tenga todas las solapas de 1 centímetro entre sí, como las que yo quiero, allí voy a parar y voy a cortar. Voy a dejar de cada lado 0.5 centímetro para que quede pegado a la solapa del álbum, es decir, todas mis solapas de 1 centímetro, y cortaré de manera el sobrante de los dos extremos, dejando 0.5 centímetro de cada lado. Como ven, ya yo he pegado los suficientes solapas de 1 centímetro como para que me quepa perfectamente en mi álbum. Esto es lo que les decía, dejo 0.5 centímetro de cada extremo. Y aquí van a entender mucho mejor las solapas que hemos hecho. 1 centímetro, 1 centímetro, medio, 1, 1, 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 medio. Era lo que les trataba de explicar. Como ven, no tiene mayor complicación. En la parte de atrás nos queda totalmente recto. Por eso les decía que es muy importante que todos los dobleces sean rectos y que los doblemos bien. Ya tenemos lo que hicimos en el tutorial pasado, que es la parte del cartón con nuestros 3 agujeros arriba y nuestros 3 agujeros abajo. Para darle un poco más de fuerza al álbum, vamos a introducir un cordón, el cordón que quieran. Yo tengo este, que es como una especie de yute, que me encanta el efecto que hace. Entonces yo lo voy a introducir en los agujeros y voy a dejar un cordel bastante largo, de unos 2 metros, 1,5 metros a 2 metros cada cordel. Y voy a aplicar pegamento a la parte plana de mi abanico. Yo estoy utilizando en este caso cola de carpintero, de la más fuerte que he encontrado, y la voy a esparcir bastante uniforme por toda la superficie. No me puede quedar un espacio sin pegamento, por eso no utilizo pistola de silicón, aunque podría usarla perfectamente, queda mejor así, ya que yo he puesto en mi base tela de encuadernar, y la tela de encuadernar con el papel queda sujeto de una manera muy 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 resistente. ¿Por qué no pueden quedar espacios? Porque si queda un espacio, a la hora del peso del álbum, de las hojas, pues este se puede ir abriendo por ese agujerito que nos quedó sin pegamento. De todas formas les digo, esta encuadernación es muchísimo más resistente que las que hacíamos anteriormente, porque el peso que soporta la base es mucho menor al ser las hojas individuales. Y ya tenemos nuestra base. Si ya aquí les ha quedado bien, ya les aseguro que todo será muy bien de ahora en adelante. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar cartulina básica, escolar, de la que venden en las librerías. Yo siempre les recomiendo esta cartulina porque es más económica, la encuentran en todos los países y viene muy bien para este tipo de proyecto. Podemos agregarlas todas en color blanco, pero como yo quiero un efecto mucho más divertido, voy a unir colores en estas cartulinas. Las cartulinas miden 26 centímetros por 19. Esto lo vamos a hacer doble. 26 por 19 por 2. Y vamos a hacer un pliegue a la mitad, para que nos quede especie de un librito o una tarjetita. Y vamos a hacer tantas como tengamos solapas de 1 centímetro. En mi caso tengo 8 o 9, no recuerdo bien, pero aproximadamente. Y vamos a aplicar pegamento en la primera. ¿Y qué hago? Coloco la cartulina amarilla, en este caso, en la parte de abajo, y luego aplico pegamento. ¿Por qué lo hago doble? Lo hago doble por dos motivos. El primero, porque con este tipo de encuadernaciones a mí me puede dar lugar a hacer muchos bolsillos. Si aplico pegamento, en la siguiente
de manera horizontal y de manera vertical. De esa manera me va a quedar una especie de sobre en donde yo le agrego una perforación y me queda un sobre perfectamente para agregar hojas, tabs o lo que yo quiera. En este caso todavía no está bien pegado, pero como ven, entra fácilmente la cartulina y puedo hacer muchos tabs y bolsillos. Esto lo podría hacer con cada una de las solapas de un centímetro. Pero yo he hecho una modalidad diferente. Yo voy a alternar, es decir, voy a alternar entre bolsillos y hojas planas. Como ven, yo simplemente si quiero agregar pegamento en la solapa de atrás y no en esa, podría ser un juego de un álbum que se abre de lado. Y así aumento y amplío mi base del álbum. Y así puedo hacer con todas las solapas de un centímetro. Vamos a hacerlo muy rápido para que vean que voy a ir alternando entre hojas planas que se abren, que llevarían sorpresa, que a la hora de adornarlo y de ver el álbum queda precioso, y voy a ir alternando entre bolsillos. Importante, no se olviden de aplicar pegamento en la parte de abajo para que nuestra cartulina al meterla no se salga. Y así nos ha quedado. Como ven, las que yo le he agregado bolsillo, lo que he hecho es cortar una cartulina unos 2 centímetros más angosta para meterla en nuestros bolsillos, y puedo agregar 2 o 3 o 4 cartulinas, cuantos yo quiera, y así pues esto es infinito. Ya tenemos la parte de adentro y me ha encantado. Esto es una técnica nueva, no la habíamos usado nunca en el canal, y ahora lo que haré será amarrar lo que sería el cordón. En este caso yo he usado yute. Voy a hacer un pequeño lacito que luego decoraré, y en la parte de adentro lo que haré será pegar el cordón, que lo puedo pegar con silicón caliente o la pistola encoladora, o puedo amarrar y dar varias vueltas para reforzar las páginas. No son todas las páginas, sino alguna de ellas, como para darle un poco más de fuerza. Esto hay varias maneras de hacerlo. Yo en esta oportunidad lo he hecho así, pero les enseñaré otra manera de amarrar y de hacer la encuadernación mucho más fuerte. Para finalizar ya mi encuadernación, voy a adornar alrededor del lazo con flores, con perlitas y con un montón de cosas que yo quiera. Me ha encantado cómo ha quedado el álbum, la encuadernación me gusta muchísimo, y como les he dicho antes, no es necesario las cuerdas, con simplemente hacer el acordeón es suficiente porque esta encuadernación es bastante fuerte. Les mando un beso muy, 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 muy grande. ¡Adiós!